Hasta el frontis de la Plaza Jorge Teller Sandoval de nuestra comuna se realizó la esperada inauguración oficial de la renovada Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro, en la cual concurrió el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el intendente Jorge Atón y el alcalde de la comuna del Toqui, Raúl Chifarli Díaz. Con tanta ansiedad durante tanto tiempo, como es que la inauguración de la Primera Comisaría de Lautaro, en la cual hoy día estamos participando. Yo quiero decirle solamente tres cosas. Primero, a nivel nacional, la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia. La nueva comisaría de Lautaro, inaugurada por el mandatario, cuenta con una superficie de 1.461 metros cuadrados construidos y en ella trabajarán 78 carabineros. Es un hito importante que va a modernizar y va también a ayudar a los carabineros que defienden nuestra patria, nuestra región, nuestra comuna, el país, una institución tan noble como es Carabineros de Chile. Decirle que nos sentimos muy agradecidos que el presidente Sebastián Piñera haya venido con el ministro de Interior y con todo el intendente, los diputados, senadores, la ciudadanía, que hayamos venido a inaugurar esta obra tan importante para el tema de seguridad y que han reforzado también con mucho más vehículos y con mucho más tecnología nuestra primera comisaría de Lautaro. Creemos que es un aporte a la labor que estamos desarrollando en el día a día de aumentar la sensación de seguridad. Por lo tanto, con el respaldo presidencial del gobierno, indudablemente que nuestro trabajo es seguir entregando lo mejor de nosotros para integrarnos con la comunidad, interactuar con la comunidad y sobre todo lo que todos deseamos es aumentar la sensación de seguridad para que todos los habitantes, especialmente la comuna de Lautaro, puedan desarrollar sin ningún inconveniente las labores del día a día.